Yo dice hoy un día, porque para ayudar a mi abuela, agradecer por todo lo que ella hace por mí, y yo llamé a ella porque también tiene una amiga que ya marchó en Nigeria. Cuando ella llega en Nigeria, tiene dinero y ella muy bien. Y yo dice, mi abuela, si así me voy a España o en Italia, donde sea, para ganar dinero. Ella me dice que, bueno, si tú quieres, tiene una familia, hija, vive en España. Yo dice que padre, vete a ver a tu familia. Y ella fui a verlo, ese señor. Dice, cuando hija llama, iba a hablar con ella. Como un día me viene a buscarme que hija quiere hablar conmigo por teléfono. Fui ahí, me dice, ¿cuántos años tiene? Todavía yo tengo 17 años. Me dice que muy bien, no te preocupes, para chicas como tú que ella necesita. Bueno, yo también estoy preparado para venir en España. Y yo pregunté, ¿dónde está? Y me dice que Mallorca, bueno, yo que sea donde Mallorca. Eso es lo que ella dice ese tiempo. Y ella me dice que ella me va a traer, que yo debe que pagarlo. El billete que, el dinero que ella pagó por billete. Bueno, como yo pensaba que aquí es otro mundo, que gana dinero el cielo, yo dice que sí, yo paga todo lo que usted quiere. Y así, ella viene a buscarme, y el hermano viene a buscarme en casa de mi abuela, y me lleva a mí con un sitio donde un señor brujo. Dice que, por ejemplo, si yo no quiero pagar, que me muere o que esa chica puedo hacer lo que ella quiere con mi familia. Yo dice que no, que yo me voy a pagar. Y después me dan una cosa para comer si yo no quiero pagar lo que me pasaba. Después me pide cosas de mi cuerpo para ese señor, para guardarlo. Cuando yo termino de pagar, mi familia ya ha buscado. Como yo, por este momento yo quería pagar porque yo pensaba que hay dinero. Yo hacer todo lo que yo quiero. Después nosotros marchamos a Nigeria y para otro país, para Niger. En Nigeria, en Niger tiene una boda. El señor que viene a buscar chica, porque tiene mucha gente que pide chica. De mi señora, de mi chula, hay mucha más. Está hombre. Nosotros, chica y chico, es 60 y pico que salimos de Nigeria. Después, poco a poco, fuimos a Niger, en Niger, Gadaya, Magdalena, unos años y pico para llegar a Morocco. Llegaste a Marruecos. Sí, al final, no, porque es mucho, porque cuando nosotros hay mucha gente, no hay dinero para coche, porque hay que esconder a donde. Ahí no hay casa, En el desierto. desierto, porque cuando nosotros sale fuera de ciudad y, como decía, Yadán, coge nosotros y mata para otro país que no es de ellos. Así nosotros escondemos hasta que llegamos a donde puedo comer, porque también hay gente de Arabia. Y nosotros tenemos cuatro jefes, con esas 60 chicas, 60 y pico, hay cuatro que mandan. Y ellos van en la ciudad y traen comida para nosotros. Y a veces ellos duran una semana, 2 semanas, no llega. Hasta que llegue, hay gente que muere de hambre, normal, que no come. Pero cuando llegue, lo que queda, y come lo que trae. Hasta que nosotros llegamos a Morocco. Y en ese viaje, ¿cómo era el día a día? Cada día peor. Porque al principio, cuando nosotros va, muy bien. Después, cuando ya falla aquí, porque con dos no igual con 60 y pico. Cuando ya no hay dinero, hay que esperar, llamar por teléfono y gente, Italia o donde sea, para mandar dinero. Porque yo tengo chula. Ese señor debe que llama a ese chula, que su chica debe que vivir, comer y mandar dinero. Hasta que todo llega a dinero para salir y policía viene a buscar a nosotros y manda para atrás otra vez. Así nosotros duramos mucho tiempo para llegar. ¿Cuántas personas crees que pudieron morir por el camino? Bueno, de mi grupo murió cuatro. Eso es lo que vi. Les dice que hay otra gente que muere, porque si no come, no hay agua. Encima, la comida también ayuda, lo que más ayuda es agua, porque es mucho calor y tiene garganta seca. Yo también, yo bien, ay, muy mal. Hay cosas que ahí no puedo pasar.
No, porque yo pensaba que es fácil, que llegue a Nigeria, me quedé a Lagos poco tiempo, dice que va a hacer pasaporte, ese señor al final todo me entera que no hace pasaporte, y él dice que vale, cuando pasamos Nigeria, Niger, hacemos un pasaporte, porque Nigeria no deja que entre al avión tanto chica y va a decir que iba a ir a otro país a prostituta, eso, y Nigeria no deja. Y por eso hay gente va a otro país a coger avión. Como eso es verdad, nosotros creemos. Pero al final ni avión ni usted, ni nada. Así llegamos a tanto esta España. Cuando yo estaba sufriendo, sin fuerza, bebiendo de mi meal, lo que me es, porque no hay agua, muriendo, me repetí muchísimo. Sí, porque era un placer como sea así. Ahora yo ya comí. Yo ya bien sin fuerza, hay gente muriendo, no tiene hambre, no tiene comida. Eso es el problema. Ellos pueden. Cuando ya tiene la comida, ya pasa eso. Cuando no hay nada, ahí es donde empieza. Cuando ya tiene, no. Porque él quiere seguir, seguir y llegar a donde. Y hay mucho calor y no come bien. Está bien, puedo agotar nomás. Ve, y Morocco, y gente que agotaba, que no tienen ni idea cómo agota, porque hay mucha gente de mi país hoy que no puedo tener yo. Porque ella queda embarazada, hay cosas como bolígrafo, lleva una pie aquí, otro en Nigeria, que hace cosas que no debe, porque hay gente que muerto de ese sangrando. Hay gente que vive por suerte, pero ya no puedo tener yo. Hay mucho aborto ahí. Anoche, y ellos vienen a. Que ahí hay, es un gueto, hay 200 y pico gente. Y ellos vienen, el policía viene ahí, Yadán, y coge todos nosotros para Usla. Ahí, por tiempo, para subir otra vez, también más lleva tiempo. Por eso yo dura mucho tiempo para llegar a esta. Fue horrible. Horrible, sí, ni Usla, bueno, Morocco, policía de Morocco, bueno, está bien, Yadán. De Usla, normal, yo comprendo ellos, ellos no quieren camaradas, gente del país de ellos, pero lo que ellos dicen, yo no voy a tu país, yo solo yo para pasarme, pero ellos no comprenden, pero hasta que pasa, está ahí. ¿Y en Marruecos cuánto tiempo estuviste esperando? Morocco, cuando yo llegué ahí, hay gente me cogió el gueto un día, después me llevaron para Rabat 2 semanas, y fui y Tanja, Tange, Tanja, 6 meses o 7 para un hotel. Porque ahí tiene un señor que coge la gente, está y él paga hotel. Pero cuando Chula va bien a buscarte y él te calcula todo el dinero, lo que tú gastabas, comida, ropa, y él te, y tu Chula te pagaba y te lleva para España. Así pagó, cuando mi chula me llamó y pagó a ese señor, y mandé el dinero para Patera y yo me eché. En Patera, sentada, 9 horas. 9 horas para llegar a Yesiri, ya, yo qué sé. Llegué allí a las 4 a la mañana, eso recuerdo. Abrí. 14 de abril de 2002. Llegué a la mañana ahí con mucho. Cuando nosotros llegué caminando, bueno, sentado en patera, porque hay mucha gente. Y cuando el chico que conducía la patera, cuando vio en el policía, Guardia Civil, un barco grande encima del mar, y él quiere dar vuelta, porque también lleva algo, hachís, eso. Y nosotros ahí, donde nosotros caímos para abajo, y Guardia Civil viene una cosa redonda para ayudar a nosotros. Así es donde yo coge una cosa para tapar y ayudamos. ¿Murió gente cuando se volcó el Sí, Madrid? murieron 12 personas. 12. 12 personas, 8 chicos y una chica. No imaginaba, porque gente, una de mis amigas me dice, de chica lo que me trae, o no me dijo, no me dice eso. Porque ella dice que tiene marido, tiene hijo, y yo voy a cuidarlo, voy a trabajar lo que pueda.
y ella me llevó para estación de autobús. Y ahí cogí para Madrid, de Madrid para Mallorca, y así yo encontré con él. Cuando llegué ahí, de verdad, 3 días no trabajé. Después, empecé a trabajar, me llevaba a un club a la noche, gente, solo pone tanga y michelina, todo fuera. Y yo mirando, porque nunca vi así, mi país dice que hay gente que también trabaja eso, de nunca vi seca ahí desnuda. Bueno, y yo mirando, que mirando ahí. Y después, si ella también cambió, y me dice que ahora me toca a mí, ¿yo qué? Es la vida muy dura, muy duro, probar con diferentes hombres, porque tú no puedes elegir. Al principio, cuando ella me dice, este día yo no trabajar llorando, llamé a mi abuela y ella me dice, bueno, si así, bien, vuelve. Y ella, lo que ella me dice, que yo tenía miedo, si tú manchas sin pagarme mi dinero, cuando llega ahí, iba a pagar igual. ¿A dónde me voy a encontrar 45 mil euros para pagar? Cuando yo estoy en Nigeria, me dice que dólar, como cuando yo estoy en Nigeria, es pesetas. Y me dice que me voy a pagar dólar. Cuando llegué, con mala suerte, que tardé mucho, y entró a euro, 2002. Y ahora me dice que yo tengo que pagar euro. Y euro más grande que dólar. Así me engañó y me chupó lo que puede. Me dice que si yo no pagaba con mi abuela, que yo más quiero del mundo, si fuera hoy, puede ser que otra cosa. Y como ese señor es muy, es mejor, que iba a matar. Esa gente sabe mucho, sabe que una persona es lo que tú quieres. Ahí a donde ellos te cogen, que iba a hacer daño con esta gente. Si fuera hoy, me da igual. Ve ese tiempo que esa vieja que va a matar por 20 euros mataron toda mi familia. Y hoy también. Que primero va a matar a mi vieja. No, ¿cómo va a matar a mi vieja? Si yo ya estoy en Nigeria. Yo no tengo que pagarte. Sí, que tu vieja me va a pagar mi dinero. Dice, mi vieja no tiene dinero. Bueno, yo llamé a mi vieja y me dice, bueno, tú buscaste. ¿Y tú qué vas a hacer? Y me dice, ven a casa, si vuelve, eso es mentira, tú no vas a pagar. Yo hablando con mi vieja, no sabe nada, no. Yo tengo que trabajar, vender mi cuerpo, lo que sea, para pagar el dinero. También, ella también pagó. Para y churro, hay un hombre que traía, también pagó. Es muy duro, desde, no es, ¿cómo te explico? Hace por dinero, no por gusto. Y hombre, tú debes que a veces hace lo que el hombre quiere, a veces te pega, porque cuando yo trabajé en la calle, en Mallorca, y hombre, todo fue forzando. Que hace, pone mi cabeza y hace lo que quiere, me manda para hacer lo que yo quiero, porque paga el cliente, yo debo que satisfacerlo. Pero también pienso, por mierda lo que me da, tú no me vas a hacer lo que tú quieres. Después ella dice que ella que me va a salir ahí, a la calle. Y encima yo llegué a la casa con 10, 12 personas, y ella me dice que no trabajaste. ¿Cómo yo no trabajé? Para aguantar ese tanto gente. Es horrible. Y ella a veces me pegaba porque ella, y dinero lo que ella dice, tú debes que traer ese dinero de casa. Si no, si yo no tenía ese dinero, yo todavía quedaba en la calle. Hasta que no completa lo que ella quiere. ¿Te pegaron muchas veces? Sí. Pues porque yo comprendía, pues el dinero, ella necesita el dinero. Yo debo que hacer lo que ella quiere. Hay gente que no paga, que dice que no hace nada, que denúncialo. De eso yo no puedo hacerlo. Si yo hace denuncia, yo mismo no puedo dormir. Porque cuando yo necesito ese favor, yo sé que me engañó, me dice que me va a cuidar hijo, al final vender mi cuerpo, sí. De yo mismo quiere vida mejor. Yo pienso que aquí es otro mundo. De me equivoqué. De yo no debe que. Yo sé que ella, dinero que gastó por mí no llega a 3.000 euros. Le pagué 45. Eso es mucho. También comprendo. Le pagué denunciar y no puedo capaz de denunciar. Si va a tener castigo, que a Dios castiga lo que no yo. ¿Cuánto tiempo tuviste que trabajar para pagar los 45.000 euros? Para
para decirte la verdad, yo terminé el año pasado. Ve para trabajar, trabajar poco tiempo. Un año y pico por ahí. Ve como el trabajo es muy duro, cuesta como cualquier persona, rusa o no rusa, o un vuelo, de todo, y yo dejé. Porque si yo subía a vivir con ella, yo no puedo dejarla. Como yo no está ahí, solo por teléfono. Pero todavía yo llamo a ella cuando yo está pagando, todos los días. Y no vive ahí, paga el piso, 200 euros. Y paga luz. Pero cuando yo voy ahí, por ejemplo, 2 días, yo tengo que pagar comida de una semana. Y bueno, yo marché para casa, le hablé, me voy a dejar trabajo. Y ella quejando, porque no, tú tienes que pagarme. Eso es lo que quiere. Ve, policía ya no te va a llamar, porque cuando yo tenía problema y policía me dice que si tiene chulo, chulo, si yo estuviera mal, mala persona, yo denunciaba. Ve, no, no va a denunciar. Ella sabe que no, porque hasta hoy ella tiene otras 4 chicas. Ve, yo no vas a hacer. Yo soy el primero, ¿no? Tiene más. Ve, yo pagué el dinero, el año pasado fui a casa, saludamos y se acabó. ¿Y qué trabajabas en otras cosas para pagarle la deuda? Sí, trabaja en limpieza, cualquier trabajo que trabajo menos tú. Por suerte, lo conozco un señor que me quiere, hombre. A donde trabajaba ese señor viene antes. Es muy buena. ¿Y yo qué quiere? Un poco cariño, eso, porque en el club no hay cariño, no hay nada. Y da dinero y ya está. Y ese hombre es buena persona conmigo y llegó. Y me dice que mi problema ya no tiene. Si me saca a mí aquí, yo muy feliz. Y me dice que es fácil. También me dice, va, para llamar a policía, mi chula, me hablando. Si quiere ayudarme, ayúdame sin problema. Y después me ayuda a buscar trabajo. También cuando trabajaba, a veces me da mi dinero para mandar para mi familia. Y yo mando para esa chica. Cuando manda, termina. Así terminé el año pasado y duerme muy tranquila. Duerme feliz. Porque ya no me llama, yo no llamo, no, ya no me suta, ya no me dice tontería. De verdad es muy bien. Y quita pelo, uña, pelo de todo pelo de mi cuerpo. Y uña, y de mi oreja, de mi cosa que quita, también coge. Ellos eligieron. Cuando llegué aquí, como hay gente que cree esas cosas, ve, fusión. Cuando llegué aquí, y ella también me hace igual. Cuando terminé el dinero año pasado, llamé a ella. Y tú, dos cosas que me quitaste, que dame y me dio. Es tontería, tiré mi cosa, tiene que dame y me dio. Porque a donde yo trabajaba, hay chicas que traen preservativo, que también aconsejaba para ir al hospital, para mirar cuerpo, esa cosa. Y ellos vienen, de antes no ellos, es otra gente. Así, hay uno de ellos me dice que si tiene patrocinamiento para ayudarme y para ir al hospital ese ITS, eso, para cuidar, para mirar, así yo voy de ellos. Y como yo hablo español, ahora más, de antes peor. Yo viene y vi Sandra ahí y me dice que habla mucho, pero a mitad yo no comprende, sí, eso. Y a veces, como dice, que me va a ayudar, ¿vale? ¿De qué? De hospital, como yo trabajo a ese, porque a veces el preservativo rompe, es peligro. No es solo para, hay gente que dice, si rompe me va a quedar embarazada. Ese no es el problema. El problema es que puedo coger enfermedad, hay mucha enfermedad ahí. Y ella me habla eso, y de verdad que ella tiene razón, y me lleva ahí. A veces antes tiene que picar algo, picó. Ve, me ayudó, hasta entonces, yo estoy aquí. Como ellos me ayudaban, mirando, y fui a recoger resulta, está bien, y por eso me quedé con ellos aquí, muy bien. Ya aprendí aquí muchísimo curso informática, de clase de España, el curso para cuidar gente mayor, ya hace mucho. Y también aprendí el curso con ellos, viendo de droga, hay gente que fuma droga, también ya aprendí mucho. Porque antes hay cosas que yo no sabía antes, me enseña y ahora no.
porque hay cosas, a veces yo viene con ellos, que me va a mandar currículo o trabajo, y ellos me ayudan, de verdad, muy bien. Comprendo, porque antes cuando mi gente dice que aquí no hay nada y la cosa es muy difícil, dinero no cae del cielo, no me cree, porque yo también pasé. Ellos piensan que aquí, yo qué sé, otro mundo que tiene algo, que dinero, que sale dinero. Y como mi abuelo, mi padre es alcohólico, no puedo pagar mi estudio, no puedo pagar nada. A veces yo imaginaba, y ahora que yo, un pueblo ahí, será de todo. Yo pienso que a veces bien pasa, dime, mi país, a veces no. Porque toda mi familia, todo ahí, yo solo aquí. Empieza de todo. Me echa mucho de menos.